Y bienvenidas a nuestro programa Caminando por Sushi. En nuestro segundo episodio haremos un recorrido por la cuarta calle poniente que inicia justamente desde aquí, la Posada Xochitlán. Así que acompáñenme a caminar por otra de las calles de nuestra hermosa ciudad de Xochitoto. La Posada de Xochitlán es uno de los primeros hostales de Xochitoto. Fue inaugurado en marzo de 1995 en manos de una pareja soñadora que vio futuro en un pueblo fantasma que acababa de salir de los estragos de la guerra. El lugar ocupaba más de una manzana de terreno, cuenta con habitaciones con un estilo colonial y algunas de ellas con vista al lago. También cuenta con sala de conferencias, restaurante y piscina. Y cabe mencionar que la posada ha recibido visita de muchas personas importantes, como el hijo de Pedro Infante, Diana Bracho, Marisela la Dama de Hierro y hasta Don Francisco de Sábado Gigante. La Escuela de Español Pájaro Flor es una iniciativa que nació cuando un grupo de xochitotenses formaron parte de un comité que hizo enlace con más xochitotenses que radicaban en Los Ángeles, quienes enviaron fondos para ayuda humanitaria a nuestro municipio. Esta escuela empezó ofreciendo cursos de español en el año 2006. Además de ofrecer clases de calidad, la escuela tiene como propósito ofrecer oportunidades de empleo a la juventud de Xochitoto. Cabe mencionar también que las clases de español se desarrollan a lo largo del año y hay oferta de cursos desde una semana hasta más de 3 meses. Aunado a esto, como parte del programa, también se desarrollan otro tipo de actividades como talleres donde se les enseña a los alumnos sobre la comida típica del Salvador, tour por la ciudad y visita al lago Xochitlán. El Centro Arte para la Paz es un proyecto que tiene como misión promover la cultura de paz por medio de las artes, promoviendo la creatividad, la imaginación y el intercambio cultural por la participación de los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de Xochitoto y sus comunidades. Un dato curioso de este edificio es que fue el antiguo Colegio Beata Imelda de la Congregación de las Hermanas Dominicas. Aquí decenas de niñas y adolescentes recibieron clases. El lugar cuenta con la Capilla San José, un hermoso espacio que está siendo restaurado. Estas instalaciones, construidas a inicio de los años 1900, es considerado patrimonio cultural local y fue gracias a la entusiasta iniciativa de la hermana Peggy O'Neill que fue rehabilitado para generar espacios como Jardines para la Paz, salones equipados para el uso de las nuevas tecnologías, salas multiusos para talleres de artes y un museo comunitario para recuperación y promoción de la memoria histórica del municipio de Xochitoto. En la actualidad, cuenta con un proyecto de sostenibilidad con diferentes iniciativas económicas, las cuales son Hostal Casa del Sol, Cafetería Museo Café, y alquiler de espacios tales como salones multiusos, 2 departamentos amueblados, Museo Comunitario La Memoria Vive y una lancha turística que ofrece servicios en el lago Xochitlán. Antes de seguir, es necesario mencionar que en esta casa vivió Eugenia Cristina Chacón, profesora normalista que dedicó su vida a la enseñanza, y que en los años 40 impartió clases gratuitas a niños, que popularmente se conoció como el grupito. En honor a ella, una de las escuelas de Xochitoto lleva su nombre.
El Parque San Martín fue inaugurado en el año de 1903, pero a diferencia de cómo lo conocemos ahora, en esos años era llamado Parque Escalón, en honor al presidente Pedro José Escalón, que gobernó nuestro país de 1903 hasta 1907, hasta que años después, en honor al médico y diputado Samuel San Martín, se le fue dado el nombre que hasta hoy en día conocemos, Parque San Martín. Y aunque no se sabe exactamente cuándo tuvo lugar el cambio de nombre, para el año 1918, dicho parque ya se llamaba como actualmente lo conocemos. Para octubre del 2018, se inició un proyecto de remodelación al también conocido como Parque Viejo, que buscaba que los echitotenses y turistas tengan un espacio público adecuado para la sana convivencia. Durante el proyecto, se reiteró que se iba a mantener el diseño original que incluye áreas verdes, un kiosco y una fuente iluminada. Este museo fue fundado por iniciativa de José Luis Urías, un empresario salvadoreño amante de las antigüedades, que se dedicó a coleccionar monedas y diferentes objetos en sus viajes por el mundo. El museo cuenta con 5 salas. En la primera se encuentran diversas imágenes religiosas. En la segunda, objetos curiosos como la máquina de escribir que usó Cantinflas en la película El Portero. En la tercera sala se encuentran monedas y billetes del Salvador, en las que se puede observar la evolución que ha tenido la moneda nacional desde el uso de los macacos, las fichas de finca, llegando al colón y finalmente el dólar. Las últimas 2 salas están dedicadas a monedas del mundo, entre las que pueden encontrar lempiras, pesos mexicanos, francos, rupias y muchas más. El Centro Escolar Ana Dolores Arias es otra de las escuelas de gran importancia para la ciudad. Este centro educativo es el único exclusivo para niñas. Actualmente, cuenta con más de 400 estudiantes. Y un dato curioso es que este centro escolar ha sido líder en el impulso del deporte del bádminton en Suchitoto. En 1941, el Ministerio de Educación del Salvador compra la casa de habitación al Dr. Miguel Ángel Quiñones para fundar la primera escuela de niñas en la ciudad. Las labores educativas se iniciaron el 25 de julio, bajo la dirección de la profesora Piedad Contreras y en la subdirección de la profesora Laura Siliezar. La escuela fue nombrada en honor a la poetisa cojutepecana Ana Dolores Arias, amiga de la señora Siliezar. En nuestro anterior recorrido hablamos de este otro lugar que es la Casa del Adulto Mayor, que merece ser resaltado, pues es un espacio en el que a nuestros abuelitos se les facilita atención médica, ayuda alimenticia y diferentes actividades en las que pueden encontrar entretenimiento y felicidad. Los Almendros es uno de los hoteles más completos de la ciudad. Con más de 12 habitaciones y un restaurante, el hotel se posiciona como el más lujoso del municipio, pues cuenta con todas las comodidades de un hotel 5 estrellas. Su propietario, Pascal, ha puesto mucha dedicación y empeño en convertir esta antigua casa en un hermoso lugar para hospedarse y vivir una experiencia diferente. El nombre del hotel se origina del lugar, denominado en el pasado como el Valle de los Almendros, donde las primeras casas de Suchitoto fueron construidas hace más de 500 años. El hotel se ubica en una de las casas más antiguas, con 200 años de edad. Su minuciosa restauración, realizada en 2004 y 2005, le ganó un reconocimiento oficial de parte del Ministerio de Cultura por la obra de valorización del patrimonio nacional. Cabe mencionar también que el hotel cuenta con obras de arte de muchos artistas, entre ellos el pintor suchitotense Javier García. Y nuestro último destino de este recorrido es el Centro Cultural, que fue inaugurado en junio de 2019. Este proyecto fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
con la colaboración de AECID y el Centro Cultural de España. Este edificio data de 1904 y en su tiempo funcionó como rastro, hasta que en 2018 se inició la rehabilitación de la infraestructura y se construyeron 5 salones nuevos en los que se impartirán clases de música, pintura, entre otros. También cuenta con espacios comunes, como corredores, pasillos y jardines, que fueron pensados para el desarrollo de diferentes actividades. En enero del presente año se realizó restauración de pintura en el edificio y actualmente se siguen desarrollando actividades como reuniones y talleres vocacionales, todo esto en beneficio de nuestra ciudad. Y así concluimos este segundo episodio de Caminando por Sushi. Esperamos que lo hayas disfrutado y que hayas conocido nuevos datos sobre nuestra hermosa ciudad. En caso que te lo hayas perdido, te invitamos a ver el primer episodio de este programa. Solo aquí, en Gaceta TV, un espacio para hacer valer nuestra voz.